Decepcionante manera de cerrar el año para la Real Sociedad con un empate sin goles, muy gris en Cádiz. Vamos a puntuar uno por uno a todos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que estáis viendo este vídeo y venimos a hablar del Cádiz cero Real Sociedad cero, un partido. La verdad es que difícil de ver y de digerir. Porque hubo poco fútbol, poco acierto y mucho parón, mucha agresca, sobre todo por parte de los locales, y mucha. incluso se podrían considerar agresiones, aunque sean en muchos casos fortuitas. Eh, quizá en otros partidos, en otras fechas, esas acciones han terminado con tarjeta roja. Luego comentaremos el, el arbitraje del partido, de un Cádiz 0, Real Sociedad 0. En el que los de Imanol no estuvieron cómodos en ningún momento. Es verdad que por un momento, sobre todo en la segunda parte, en esos 20 primeros minutos, fueron mejores. Y, y generaron un poquito más y se acercaron un poco con peligro a, a la portería de David Gil. Con, con incluso opciones de marcar gol, ¿por qué no? Pero en general sufrieron mucho más de la cuenta y tuvieron errores en la salida de balón. Eh, Remiro salvó lo insalvable. Y estuvo muy cerquita el 1-0 local, pero. Curiosamente, en un día con tantos errores atrás, te vas con la portería a cero, pero también sin marcar un gol. Eh, vamos a apuntar a todos uno por uno, pero antes os tengo que decir varias cosas. Lo primero, que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, que los tenéis todos aquí abajo en la descripción. Y también evidentemente aquí, donde tenéis que dejar una suscripción como una casa para cerrar el año contentos como regalo de lencero vuestro, e ir a comprobar si estáis suscritos o no, que muchos de los que nos veis no estáis suscritos, es un porcentaje muy alto, de verdad es que es bastante curioso y os agradecería que, que nos, os suscribéis solo para ver, ya, por curiosidad de cuántos somos. Y la campanita para que os avise de los vídeos. Y por otro lado, os insto, igual que en el último, en el último vídeo, a que os animéis. A puntuar de después de cada partido para participar en este vídeo. Por ejemplo, en la nota del público, evidentemente, la nota sale de un formulario anónimo y muy rápido y fácil de hacer, que publicamos en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, justo al acabar el partido. Y ahí podéis votar, de manera, ya os digo, anónima y rápida y fácil. Eh, más que votar, puntuar la nota a los jugadores para que luego salga una media que es la que sale en el vídeo. Dicho esto, vamos a empezar a puntuar a Alex Ramiro, que evidentemente es el MVP del partido. El rinconazo de oro se lo lleva él para cerrar el 2023 con un 8 por mi parte, 8,12 por parte de la audiencia. Básicamente fue el salvador del partido porque, además de su propio error, el único que tuvo ese de control malo que nos dejó un susto enorme que salvó sobre la línea. Pues salvó los errores de los demás. El remate de cabeza en propiedad de Zubeldia. Ese pase que no se entienden en Zubimendi y Merino. Que acaba con Chris Ramos mano a mano. La parada del, al cabezazo de Chris Ramos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Creo que es el mejor del partido sin demasiada discusión. Más allá de, de que tampoco el Cádiz tuvo 50.000 ocasiones. Pero sí que las que tuvo eran claras. Y Remiro las salvó. Así que ahí se lleva la notaza Remiro. La mitad de la nota de Remiro se va a llevar a Álvaro Odriozola, que le voy a suspender con un 4, votos también le suspendéis más duramente todavía, con un 3,48. El lateral Donostiarra, que volvía al 11, después de varias actuaciones en, últimamente más decentes, más acorde a, a lo que, bueno, seguramente la Real pensaba a la hora de ficharle, eh, pero es evidente que aún le falta, y ayer, eh, bueno, sufrió muchísimo en el lateral derecho en la primera parte, eh, no estuvo nada ni fino, ni cómodo ni siquiera correcto en correcto posicionamiento y Manuel decidió retirarle por cambio táctico en el descanso que bueno siempre es bastante ilustrativo de lo que está de lo que está ocurriendo y bueno hay poco más que decir de que Zola, que es verdad que ha dejado es una actuación ahora un poco más ma mala después de varias decentes pero bueno eh, veremos cómo cómo arranca el 2024 en el centro de la zaga comparecieron Zubeldia y Lenormand como siempre pero sufrieron como nunca porque en esa primera parte, donde el Cádiz asfixiaba a la Real en su propio área con una muy buena presión y provocando errores en la salida de la Real, que no estuvo tan fina como otros días y que mezclando todo, pues al final salen estas cosas, Zubete y Norman sufrieron mucho en ese aspecto, pero también en el juego directo y en los duelos con el Chris Ramos, que es muy pesado, muy, muy, muy peleón y que les, les hizo la tarde prácticamente imposible. Es verdad que luego, creo que con el paso de minutos fueron a mejor, los dos. Y bueno, a le voy a poner un 6, vosotros un 5,96. Y a Le la misma nota, pero vosotros un pelín menos con un 5,68. Le dejó ahí también en el aire un posible penalti realizado que pidió el Cádiz. Para mí no es por. Por bueno, se está cayendo, le están agarrando. Pero bueno, que ahí, que ahí quedó la cosa. Cerramos la defensa con Kieran Tierney, que se mantuvo en el puesto ya por delante de Ayen Y no estuvo mal, pero a un poco al nivel del equipo, ¿no? Le voy a dar un 6 porque más me parecería mucho. Votos un 5 con 16. Eh, va cogiendo poco a poco sensaciones, pero bueno, estaría bien ya ver al, al buen Tierney, ¿no? al que vimos en, eh, con amagos, con destellos en, en sus primeros partidos en, en La Real. Veremos si es 2024 su año eh, con La Real o si se termina la temporada y se va sin todavía haber demostrado todo su potencial, que lo tiene porque ya Amagos ha dejado. Pasamos a centro del campo con Martín Zubimendi, que si hay alguien que le podía discutir el MVP del partido a Remiro, es el bueno de Zubimendi, el Donostiarra, que estuvo pues muy poquito ayudado porque. No fue el día de Merino. Eh, estaba bastante solo intentando abarcar mucho campo. Y aún así lo hizo muy bien. Le voy a dar un siete y medio a Zubimendi. Otro es un 6,12. Eh, creo que con el paso de los minutos. Eh, después de esa primera parte asfixiante, mejora, pero termi sí que termina. Más, más discreto también por el, el parón de juego del Cádiz, que fue evidente. Pero estuvo bien y además tiene la ocasión más clara del partido, con ese larguerazo que entra con todo. Eh, voy a citar a, al bueno de... De Ángel López, mi compañero en de Mundo Deportivo, que puso en el 1 por 1 si mete ese gol, reescribe la constitución de Cádiz, el bueno de Zubimendi. Pues bueno, entró con todo en ese, esa nueva faceta que ya hemos hablado en el canal, que tenéis un vídeo, de, por cierto, de Martín Zubimendi como el mejor pivote de la liga y con ese nuevo paso adelante en ataque basado en datos. Eh, lo tenéis por ahí. Y también en, en el periódico, que, que está atacando mucho más y siendo mucho más presente en campo contrario, pese a jugar en la misma posición. Entonces, bueno, pues. Eh... Un pasito más de Mendy que se quedó ahí cerquita del gol con ese larguerazo. Vamos con Miquel Merino, que no tuvo su día. He estado pensando incluso en suspenderle. Al final le voy a dar un 5. Eh, vosotros le dais un 4,72. No estuvo bien, la verdad, Miquel Merino. Y terminó siendo cambiado por Turrientes. Que empieza a ser algo ya más habitual de lo normal, de lo que era antes. Que no le cambiaban nunca a Merino, ni aunque estuviese eh, con una pierna, un brazo y se hubiese quedado ciego de un ojo. Aún así seguía jugando. Y ahora pues está siendo cambiado más, más habitualmente. No sabemos si es que no está al 100% en ningún momento. Porque como es bastante oculto este tema, no se sabe. Pero sí que le está costando sumar dos, dos tres partidos buenos consecutivos. Eso sí que le está, le está costando. Y cerramos dentro de campo con el héroe. Si hablábamos de héroe de Zueldia eh, hace unos días. Hay que hablar de héroe en Bryce, porque aquí ha habido, más que también aparte de heroicidad del propio gallego, aquí ha habido brujería. Es evidente. O sea, se fracturó el cúbito hace 10 días en Villarreal y ha jugado todo el partido 10 días después en Cádiz. Faltando un partido para acabar el año. llamadme loco, pero es bastante curioso. Por mucho que le hayan operado. O sea, me parece increíble. Porque para jugar el partido en Cádiz implica que has entrenado. Mínimo un día, que fueron dos. Eh, entonces, has estado realmente de baja siete días. Contando que has estado operado e ingresado. O sea, me parece increíble, de verdad, ¿eh? O sea, me quedé ayer bastante flipado cuando vi la, la noticia. Bueno, ayer, antes de ayer, que iba a ir convocado. Y. Y la verdad es que no, no, no termino de comprender mucho. Pero bueno, ahí estuvo. Y la verdad es que no estuvo mal. Le voy a dar un 6, un 5,6. Es verdad que estuvo partícipe. No fue su mejor partido, ni mucho menos. El equipo tampoco ayudó. Eh, pero sí que estuvo presencia en las generaciones ofensivas de la Real más claras. Pues ese, o sea, que llega por la derecha y, y, y le pega. No, no se sabe muy bien si es un pase o un centro eh, raso. Y, y termina despejando un defensor. O... Pero bueno, no estuvo mal. No estuvo mal el bueno de Bryce. Pasamos a la tripleta ofensiva. Que fue poco ofensiva, la verdad, en el día de ayer, solo se mantuvo así un poco con vida, Taque Cuba, que le voy a dar un 6, el otro 5,24, el nipón. Que bueno, lo volvió a intentar, es verdad que estuvo bastante tapado, poco participativo por el contexto del partido en la primera parte, pero que las llegadas llegaron por su banda y, y de sus pies, ¿no? En la segunda parte también, ese, ese buen centro que le pone a Zubimendi en parado, encontrando el espacio perfecto. Y bueno, lo intentó Cubo, que se va a llevar otro seis. Otro más desacertado estuvo Mikel Oyarzabal en el otro lado, al que lo voy a suspender con un 4, votos con un 3,68. Creo que no fue para nada su día. Estuvo errático, estuvo flojito en, en general en cuanto a ideas, en cuanto a, a finura, en cuanto a todo. Y ahí se va a quedar con el con el suspenso del capitán. Que. Hay que decir, desde que ha vuelto a la banda, ha empeorado su rendimiento. Esto también hay que decirlo. Yo pensaba que ya no, que porque cuando está alternando punta con. con la banda. Es verdad que se le veía bien en banda también, pero desde que ya no juega de punta, está jugando bastante peor. Esto eh, hay que mencionarlo, creo. Y cerramos el 11 con Umar Sadik, al que. o Sadik Umar, mejor dicho, al que tenía puesta ya una nota, que era de suspenso, pero he, me he visto el resumen repetido, y. He rectificado mi nota y le voy a dar un 5 a, a Sadik Umar y me voy a explicar. Vosotros le si suspendéis con un 4-4. Me voy a explicar. Creo que su partido es muy malo. Muy malo. Des, desquiciante, incluso. Más allá de que el equipo tampoco ayuda, tampoco es que falle 50.000 acciones de control y demás, es que las que tuvo no las hizo bien. Pero claro, luego ves el resumen y ves tres llegadas de la real, y dos de ellas las provocas a Dick. Una, con un salto de cabeza en carrera orientado, que termina con una triangulación y Bryce llegando solo por la derecha, que acaba en ese centro-tiro que he mencionado antes. Y la otra, en un centro desde la izquierda, que creo que es Tierney, y que él con el pecho control orientado gira y se marcha del, del central. Es verdad que luego el tiro es muy forzado, que hay ahí un amago también de penalti, que, que yo creo que no es. Pero claro, es que dos llegadas son producidas por él, autogeneradas, ¿no? Entonces, bueno, he decidido darle un 5 y ser un creer que ser un poco justo. Eh, porque, bueno, su partido me sigue sin gustar nada. Él me sigue decepcionando bastante como futbolista. Que no, no esperaba demasiado cuando se fichó. Pero bueno, ya sabéis, hay alguno que ya me dice que le, que, le, que le tengo mucho paquete. Bueno, no es que le tenga mucho paquete, es que no me gusta su perfil de jugador. Pero cuando creo que hace las cosas bien creo que hay que hay que decirlas. No es que hiciera un buen partido, no es que hiciera las cosas bien en general, pero sí que creo que participando en dos de las tres llegadas de la Real o de las cuatro, pues me parece que además generadas por él, pues me parece que un 5 no está no está de más. Vamos ya con los cambios que fueron, vamos, eh, como si no hubieran entrado. Porque Traoré duró 23 minutos sobre el verde antes de lesionarse otra vez. Entró por Odriozola, no le voy a calificar, vosotros le suspendéis con un 4,38. Luego entraron tres de una atacada con Turrientes, que es el único al que voy a puntuar con un cinquito discreto. Que podía haberse quedado también sin calificar perfectamente. Entró también Arizelustondo, que tardó 11 minutos en lesionarse con un plantillazo tremendo de Sobrino, que no fue sancionado como debería se tuvo que marchar lesionado con una rabia tremenda y también entró Carlos Fernández que fue como si no hubiese entrado al campo que me extrañó mucho que entrase Carlos y no Andrés Silva porque la verdad es que creo que la Real no se puede permitir el lujo de tener a Andrés Silva con cero minutos si los que están jugando son Sadik y Carlos Fernández por otra cosa es que esté jugando Mikel o de punta que lo ha hecho muy bien que es el que más ha demostrado de punta hasta ahora y decías no cambiarle pero que jueguen Sadik y Carlos Fernández y Andrés Silva no juegue no, no se puede entender, salvo que Andrés Silva esté cojo y quizá ni así se entendería. Pero bueno. Y eh, por último entró Ayen para sustituir a Aritzel Usondo, que jugó de lateral derecho un marronazo tremendo. Y bueno, pues tampoco fue demasiado exigido y no participó, jugó muy poquito y no lo voy a calificar. Vosotros también le suspendéis con un 4,38. A lo Guacil también le suspendéis vosotros con un 3,72. Yo lo voy a suspender con un 4,5 porque es evidente que en el planteamiento inicial eh, Sergio sale vencedor. También hay que decir que tuvo poco margen de maniobra porque casi todos los cambios tuvieron que ser en el lateral derecho. No pudo sacar a Momocho si es que lo quería sacar. No pudo sacar a Maguna si es que lo se quería sacar. No pudo sacar a Andrés Silva prácticamente, salvo que hubiese entrado antes que Carlos. Y no hubo mucho margen de maniobra. Entonces se queda ahí en un 4,5. y medio. A la Real también le doy un 4,5 y medio porque creo que su partido es muy malo quitando 20 minutos de la segunda parte en los que está algo mejor. Pero claro, con 20 minutos... Que tampoco fueron excelsos, pues no vale, no me vale para compensar lo malo que fue lo demás, sobre todo la primera parte. Y al arbitraje de Iglesias Villanueva le voy a dar un 2. Y he sido generoso, creo. Votos un 1,56. Es muy malo este árbitro, muy malo. Que pitó ayer muy mal. No hubo acciones decisivas de área, de goles y tal. Pero es que no se puede pitar peor. O sea, las agresiones de sin. O sea, no, es que hay tanta cosa ayer que... O sea, no se puede estar todas las semanas hablando del nivel de arbitraje. Pero es que es pésimo. O sea, no se puede arbitrar peor un partido. No sé si es de verdad. Es un topicazo. Pero no sé si es que no han jugado fútbol en su vida. O que de verdad están a otra cosa. O sea, es que no se, no se explica lo que lo que pitan y lo que no pitan en acciones evidentes eh, de, de fútbol. Bueno. En, en fin. Ya tenéis los puntos de hoy en pantalla y ya nos despedimos hasta 2024 en el rinconazo de oro. Habrá más vídeos en el canal, eh, incluso igual saco tiempo para algún directo en la plataforma morada, pero lo que habrá seguro, clips en TikTok, que estamos dándole caña, también habrá cosas en redes sociales, eso seguro. Y que si, por un lado, si tenéis ideas para, estos, para estas navidades de vídeos, dejádmelos en comentarios, por favor, y ahí veré si, si, si puedo, si me cuadra hacer alguno de las ideas que me, que me ponéis. Por otro lado... Si os ha gustado este año, también podéis dejar algún comentario al respecto ahí en comentarios o en redes sociales. Este año en cuanto a la Real y también en cuanto al Rincón. Si tenéis un modo de regalo de olentero, pues tenéis ahí el botón del corazón, el botón de gracias para hacer una donación pequeña, grande, mediana, como queráis. Y eh, que nos vemos en el próximo vídeo. Acordaos, cuando salga el Rincón el día 2, cuando acabe el partido Real Sociedad a la vez, animaos a puntuar en el formulario que colgaremos en nuestro Twitter y en nuestro Instagram. Nos vemos pronto, gente. Felices fiestas y eh, hasta la próxima.